Bueno, ¿qué les pareció? ¿Gustó? No se escucha, che. ¿Sí? Un aplauso más. Para recibir también a otra artista que vale la pena presentárselas, que es una recitadora de Lunfardo. Ella ha prestigiado varios de nuestros actos, especialmente que realizamos en el Café Simao, que nombraba Horacio Lieberman recién. Vayan a ese café, porque no está en cualquier esquina, está en la esquina Ben Molar. Y Ben Molar es, bueno, además de ser amigo de Leopoldo Marechal, es el villagrepense por excelencia, que falleció un 25 de abril, justamente para el día de la recorrida que se hace en Villa Crespo con el libro del Adán, por el camino del Adán, que es un recorrido turístico declarado por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires de interés para la ciudad, por una gestión que hizo la Junta Histórica, especialmente sobre la calle Gurruchaga, adoquinada, adoquines que son declarados de patrimonio de la ciudad y que no se deberían haber quitado. Estamos pidiendo que los repongan, hay una bicicenda ahí, pero la idea es mantener lo poco que queda de los edificios patrimoniales, de las esquinas como la de Ben Molar. Así que hoy nos acompaña esta recitadora de Lunfardo, que es la querida Susana Fabricán. Susana, por favor, acercate, invitarnos un poco lo tuyo y bueno, esperemos que nos recites alguna poesía en un par. Sí, cómo no. Gracias, Hugo. Y comenzamos diciendo: sos el castigo implacable para el chanta ventajero que te rejuna diquero para lucirse en la pista detrás de alguna conquista que ya lo embrocó fulero. Sos tango bien argentino, igual que tú te cabrero. Y así con deschave de Gloria Bebal me presento. Gracias, Hugo, gracias a esta querida junta que tanto hace por este barrio. Yo soy de Almagro y aquí hemos venido con mi resfrío, porque se encariñó conmigo, ¿vio? Los resfríos de Almagro son así. Son rápidos para llegar, pero se aquerencian, esas cosas del barrio. Este barrio dio nacer a muchos poetas. Uno de ellos nos dejó no hace mucho tiempo, Orlando Mario Punzi, que llegó a vivir 101 años, brindándonos tantos años su arte. Este es su poema, Che Tango. Te conocí, chirola por chirola, sin rebusques ni liendres en el mate. Y hoy te veo de show y escaparate, tirando tu canción a la Bartola. Capaz, Che Tango, que de puro piola te cambien el malvón por un tomate y que te dejen fuera de combate con una curda flor de Coca-Cola. Lo que bailas, ¿el corte o el karate? ¿Qué tanto forex por, qué tanta bola? Nunca tuviste pinta de magnate. Y el día que pifies la carambola, te esperamos, Che Tango, con un mate y un disco de Gardel en la vitrola. Gracias. Quiero que sepa que Susana fue un aporte muy importante para la visita anual que hace la Universidad de Harvard a Villa Crespo con sus alumnos de la Escuela de Verano. Ahora viene julio, que es el mes en que nos visitan. Se contactaron hace varios años, ya creo que como 5 con la Junta, y todos los años llevamos a la Universidad de Harvard a visitar el Conventillo de Paloma, por ejemplo, a visitar la parroquia de San Bernardo, que ellos estuvieron, y a visitar el café, símbolo de Villa Crespo, San Bernardo, donde la Junta Histórica también hizo descubrir una placa que dice eso, que es el símbolo de Villa Crespo, San Bernardo,
uno puede encontrar ahí a los parroquianos de distintas colectividades. Y Susana tuvo ocasión de recitar en una clase magistral de la Academia Porteña del Lunfardo, del amigo Oliveri, que es uno de los directivos más importantes de esta academia. Así que, más que agradecido con Susana, que ya ha recibido varias distinciones de parte nuestra, gracias. Y más que nada, uno de los principales, si no el más importante premio a nivel de género femenino que otorga la Junta de Estudios Históricos, en conjunto con la Fundación Tiro, que está dedicada también en Villa Crespo a la mujer, que es el premio Paquita, la flor de Villa Crespo. Un aplauso para esta enorme artista, que supo trabajar en su orquesta, y más ni menos que el maestro Osvaldo Pugliese. Gracias por recordar y por querer tanto al barrio, a pesar de ser de Almagro, que también Bacarés Alvera, como lo era Marechal, ¿no? Ambos, Bacarés y Marechal eran almagrenses y se enamoraron de Villa Crespo. Por algo será. Sí, bueno, han pasado los artistas y esto también vale, iba a decir, y hablando de Vale, para redundar, Vale, si te puedes acercar, no la doctora Valentina Gleiser, sino Vale, la responsable principal de este teatro El Marechal, para recibir como corresponde, por agradecimiento y por el nivel de parte de la República de Villa Crespo al Teatro El Marechal por su contribución a las jornadas marechalianas del 11 al 26 de junio, mes de Villa Crespo. Muchísimas gracias por la excelencia, por el recibimiento y por esta oportunidad que nos han brindado. Muchas gracias, Valentina. Y aquí la distinción. Bueno, creo que están bien atendidos, ¿no? Por Valentina. Por allá, por Jair, también espectacular. Así que, bueno, vamos culminando. Ya pasamos directamente a vecinos del barrio, que son, digamos, la sal de la tierra, ¿no? Los que todos los días nos vemos y hacen cosas, como les dije, a título individual, si se quiere, en muchos casos que aportan tanto o más que los esfuerzos colectivos, como les dije, que hay que reconocerlo, porque a veces hacen cosas por sí mismos, pero para bien del barrio. Yo no sé si está aquí Diego. ¿Se le echó web? No. ¿Agente de Matemurga? Tampoco. Vamos a entonces a recibir a Ana María Gómez. Bien. Que ha realizado para ser merecedora de esta distinción. Algunos se preocupan, dicen, no, pero no me lo merecía. Pueden comprobar en todas las distinciones que ha otorgado nuestra institución que todos han hecho suficiente mérito para que se lo otorguemos. Y Ana María Gómez es una vecina, una militante social, que ha trabajado muchísimo con chicos, y bueno, sabemos que los únicos privilegiados son los niños en este país, según decía el 3 veces presidente de la República. Así que le voy a pedir a Ana María que nos cuente un poquito cuál es su actividad, cuál ha sido su actividad con los chicos en el barrio, motivo por el cual se le otorga esta distinción. Bueno, muchas gracias
Creo que no lo merezco el precio. La tarea que hacíamos nosotros era social, dictábamos actividades, apoyo escolar. Vengo de una agrupación que es política y barrial, que nació acá en Villa Crespo, la 19 de febrero. Hacíamos más que nada servicios. Bueno, ahí conocí a un grupo de chicos divinos que hacíamos apoyo escolar de nivel primario y entablamos una relación hermosa, tanto con los chicos como con los padres de los chicos. También dábamos la copa de leche, también hacíamos actividades de, digamos, juntábamos, recaudábamos para ayudar a los vecinos con todos inundados. Bueno, eso más o menos fueron algunas de las cosas que hicimos. Quiero agradecer a mi agrupación, al coordinador político Alejandro Castañeda, a la dirigente juvenil Mariela Rojas, la dirigente de mujeres, Gabriela Rivera, perdón, pero tengo que agradecer a todos, a todos los chicos que estuvieron siempre presentes con nosotros, que apoyaron en todo, a todos nuestros militantes, a Iván Sosa, que es un amigo incondicional, a mis amigos siempre, y al barrio, a todos los vecinos. La verdad que sin ellos no estaríamos acá, así que bueno, muchísimas gracias, Hugo. Gracias. Voy a pedir a Alejandro Castañeda que se acerque en representación de esta agrupación político-partidaria. Hemos distinguido a militantes del PRO y de la Cámpora que se han abrazado. Suena a risa, pero hay que tomarlo en serio. Fue espontáneo, no programamos nada. Rosana Giarruso y Camila Rodríguez. Rosana Giarruso por el PRO y Camila Rodríguez por la Cámpora se abrazaron espontáneamente el 19 de diciembre del año pasado en la centralidad, en el corazón de Villa Crespo, porque la distinguimos por su convivencia política. Como les decía, Villa Crespo es un barrio de convivencia, integración y solidaridad, como dice su emblema, y un ejemplo de unidad nacional. No te preocupes en agradecer, porque es de bien nacido ser agradecido, y agradecido a quienes te ayudan, agradecido sobre todo al barrio, que como decía Lidia Lowy, también como vos, se dedicó toda su vida a los chicos, la heroína de Villa Crespo, ella militó toda la vida en el justicialismo, y es la persona que desde el cielo nos está angelicalmente guardando. Solo voy a reiterar una frase que ella decía: el barrio es la patria chica, es donde comienza la patria y se hace en cada esquina. Por eso ese tipo de gente, que también recibió el premio Paquita, igual que Susana Farigán en su momento, es digna de agradecer. Así que queríamos hacer pasar a Alejandro Castañeda, que ha colaborado y ha recibido su distinción en su momento muchísimo con la realización de los actos. Él en bambalinas son los que se mueven, se traen el café, cómo van las cosas, todo un trabajo de sudar la gota gorda para que todo salga bien en un evento. Así que le vamos a entregar a él para que sea él el que le entregue directamente esta merecida distinción a la querida Cone, como le dicen, ¿no es así? Vale. Solidaridad, y especialmente cuidando a nuestros crepinitos. Y hablando de unidad nacional y de sudar la gota gorda, no te enojes, es con cariño, Arturo, por favor. Arturo López, requerimos tu presencia para hacer la entrega
de una de las más importantes distinciones que hoy a nivel nacional se pueden otorgar a alguien que evidentemente ha dado muestras de que vale lo que pesa, también en su actitud de lograr la Unión Nacional. Él ha tenido la gentileza, la generosidad de donar un cartel para un centro de jubilados modelo que tenemos en el barrio, que es el centro de jubilados Caballito Villa Crespo. Le recomiendo a todos que sus familiares, sus papás, que su mamá, que es recomendable este centro de jubilados ahí en la calle Olaya 1526. Así que bueno, Arturo, por toda esta actividad política que él realiza desde el radicalismo, de la Unión Cívica Radical, de muchos años, y de su convivencia con rivales acérrimos como la Cámpora y demás, ya se ha llevado muy bien, podemos dar fe de eso, ha recibido de parte del Movimiento de Unidad Nacional, Arturo Fernando López, Arturo ya saben por quién, ¿no? Presidente de la Nación, y Fernando, otro presidente más de la Nación, por su meritoria actitud para lograr la unión de los argentinos. Como referente acá de la Comuna 15 y del barrio principalmente de Villa Crespo, así que bueno, te escuchamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por este reconocimiento. Para mí es un verdadero placer estar compartiendo este acto con ustedes. Soy un villacrespense, siempre digo que nací, vivo y milito en el mismo barrio. Destaco la labor que tienen los amigos al celebrar este acto. Felicito a los amigos de la 19 de febrero por el incansable trabajo que hacen diariamente, no solo en la Comuna 15, cabe destacar que ellos están en otras comunas, están en la Comuna 4 y en la Comuna 1. La verdad que tuve el gusto de conocer tanto a Alejandro como a la Cone, como a ella le gusta que le digan, la verdad que conocí un valor humano muy importante. Así que para mí es un placer, como radical, estar aportando un granito de arena en esta oportunidad. Y siempre que me necesiten, ahí voy a estar. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias.